Dale, apagate, hijo de... Ricky Maravilla. Bueno, para mejor me voy a arreglar un poco. Ricky Maravilla es uno de los que empezó con esto de la movida tropical, de la cumbia. Pero ¿qué pasó? Ahora se dedica a hacer música infantil. Ahora sus temas son así. Papá, se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad. Así que ahora vamos a preguntarle cara a cara por qué cambió así su rol musical, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, lo que extraña. Vamos a ver de conocerlo y bueno, si se deja conocer por mí. Así que bueno, Ricky, ahí voy. ¿Cómo es la idea? La idea va a ser que él le va a hacer una nota y después le vamos a contar de vos. O sea, yo creo que lo nada ha sido sorpresa. No, vos venís conmigo. Hola, ¿cómo andan? Hola, Ricky. Hola, ¿cómo te va? Y él hace videos así, conociendo a la gente. Che, ¿cómo es salir a la calle con vos así? No, bien. ¿Tenés alguna anécdota así como graciosa? Sí, millones, sí, seguramente. Millones de anécdotas. ¿Una acá en Salta? Íbamos a un baile, por ejemplo, y nos equivocamos del lugar y fuimos a otro. Y como había gente también en ese lugar, armamos los equipos, entramos. Salió el dueño y dice, Ricky, ¿qué haces acá? ¿Cómo que hago? Vengo a cantar. No, pero vos no cantás acá, vos cantás en el otro pueblo. ¿Qué comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Cómo se saca? ¿Cómo fue la primera foto? ¿Vos te acordás así una de las primeras fotos que te pidieron? Cuando yo grabé mi primer disco, era como que yo... ¡Chao, mi amor! ¡Chao, papá! Era como que yo andaba buscando a la gente que me mire. ¡Chao, papá! ¿Qué se siente verte así en carteles? Sí, una alegría, un orgullo de poder estar en distintos lugares llevando nuestras canciones, arrancándole la sonrisa a la gente, que se olvide por un momento de los momentos, se olvide por un momento de la tristeza o de algún problema. Ese es el tema de por qué componemos, por qué cantamos. Y sí, muchas veces la música salva, ¿no? Como se dice. Totalmente. Y bueno, estamos llegando al canal. Bueno, acá y... te tengo que dejar. Bueno, hola, ¿cómo estás? El sábado pasate así, si querés grabar algo. El sábado, dale. Algunos centímetros más tarde. Llegamos al sábado y llegamos acá a la Casa de la Cultura, donde venimos a ver a Ricky. ¿Cómo andas, Ricky? ¿Qué tal, ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Pero bien. ¿Vos bien? Bien. A ver. Permiso, sí. Tenés muchos videos de que bailan tus canciones. Ah, sí. Parecen varios así, pescando y se ponen a bailar así mientras... ¿Y vos, Ricky, cómo cuidas tu pelo? Mamá. Pero ese siempre fue tu look, ¿no? De sí, peinado. ¿Cómo fue cuando le dieron la propuesta de empezar con los chicos? No mirábamos, ¿no? Fue surgiendo todo muy natural. Después empezamos a salir un poco del libreto. Sí. Y ya otra cosa. ¿Vos sabés que yo hace un mes, dos meses, con el diario, hice un video de cuál es tu ídolo de Salta? Y en los comentarios muchas personas pidieron de Ricky. Así que ahora estar con vos es como cumplir ese desafío de estar con el ídolo también. Y este es un permanente modo de sorpresa que te llevas, porque mucha gente también me dice, familia que en la entrada me dice, Ricky, con tus canciones yo conocí al que hoy es mi esposo. En mi casamiento me pasaban el pavo y la pava. O sea que me adoptan como parte que soy de la familia. Sí. Como que soy ya de la familia. O parte de la historia familiar. Me pasó una anécdota muy curiosa. En Tucumán, recuerdo, había salido el ¿Qué tendrá ese petiso? Sí. Estaba de moda, pero lo pasaban. ¿Qué tendrá ese petiso para ser tan diferente? Es pelado, medio chueco y además le faltan dientes. Y terminamos en un baile en Tucumán como a las 7 de la mañana. Todo el mundo al micro, a la combi. Y le digo, no, yo quiero, tengo ganas de caminar, le digo. No estaba lejos del lugar ese. No sé, tendría 30, 40 cuadras más o menos. Ah, el amanecer, qué hermoso el sol, qué hermoso el día. Dos compañeros míos me dicen, bueno, nosotros te acompañamos, vamos caminando. Bueno, y de repente vemos una casa, una fiesta, un baile. ¿Y qué estaba sonando? ¿Qué tendrá ese petiso? Estaban bailando en un patio de tierra. Una persona se asoma así y
juicio bien. ¿Sí? ¿Qué deseaban? No, mire señora, pasamos por acá y escuchamos esta música, qué linda música. ¿Qué es una fiesta? Un festejo, un cumpleaños y un festejo de casamiento. ¿Gustan pasar, por favor? ¿Quieren tomar algo, comer algo? Pasen, pasen. No me había reconocido. Entonces pasamos. Y cuando llegamos, alguien nos reconoció. ¡Verdad, Ricky Maravilla! No nos dejaron ir. Mi manager estaba recontra preocupado por el tema de que no estábamos. Claro. No habíamos llegado al hotel. ¿Y hasta qué hora se quedaron? Hasta el mediodía. No nos dejaban ir y además nos prepararon comida especial para nosotros. Era una cosa. Fuiste el mejor regalo de cumpleaños. Yo tengo mis amigos que viste que cuando, por ejemplo, no se animan a encarar una mina, me dice, camarón que se duerme, cosas así. O sea que siempre estoy presente. Siempre están presentes. Y los pasitos, ¿cómo fue que los fuiste innovando así? Me imagino que cuando vos ibas a cantar, ya todos lo hacían, era como que... Sí, a gran parte fue invento del momento. Uh-huh. Y otra parte fue de mirar al público. Siempre hay algún personaje en un baile que baila distinto a los demás. Y yo traté de aprender esos pasos. Por ejemplo, la caída del programa de Mirta Legrand también fue una ocurrencia mía, que se me ocurrió en el momento, porque por primera vez estaba en un programa de esa índole. ¡Ricky Maravilla! Las mujeres tienen magia, tienen hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese bendizo para ser tan diferente? Si es pelado, medio chueco. Era todo un programa culturoso, no había chiste, no había nada. Tal vez, muchacha, yo así consiga. Me tropecé, pero en vez de disimular, me dejé caer. ¿Se ve poco? No, muy poco. ¿Así? ¡Ay! Va caminando su cuerpo contoneando, a todos va matando. ¿Felices? Sí. Me voy despidiendo ya del video. Bueno, así que, bueno, salgamos los tres. Así vive Ricky, un show. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, un saludo muy cariñoso de Ricky Maravilla para nuestro querido y gran amigo, el youtuber de Salta la Linda. ¡Qué orgullo! Muchos éxitos y bendiciones para todos. Gracias, chao. Bendiciones. El primero donde yo me...